Frenadeso Noticias. Buenas tardes, agradecemos su presencia. El Frente Amplio por la Democracia, por conducto de su Comité Nacional de Elecciones, informa principalmente a nuestros miembros adherentes a nuestro partido y a la ciudadanía general que tendremos nuestras elecciones primarias para presidente de la República en las elecciones del 2019 el próximo domingo 28 de octubre. Ya desde el 31 de julio, pasado martes, ha iniciado todo lo concerniente pues a nuestro calendario electoral. Nuestro periodo de postulaciones inicia el día 21 de agosto y concluye el 25 de agosto. Son 25 días en donde aquellos aspirantes a ser candidatos para nuestras primarias tienen que venir al Comité Nacional de Elecciones, cuya sede estará aquí dentro del partido, para presentar sus postulaciones. Queremos aprovechar la oportunidad para indicar que el requisito básico que nosotros establecemos dentro de nuestros estatutos, más allá de lo que establece evidentemente los requisitos constitucionales, es que aquellos aspirantes tienen que estar inscritos en nuestro partido hasta el 5 de mayo del 2018. De allí, cualquier persona, cualquier compañero, cualquier miembro de nuestro colectivo político que tenga aspiraciones a ser candidatos a presidente de nuestras primarias, tendría que venir durante este periodo que ya hemos anunciado, del 21 de agosto al 25 de agosto, a hacer sus postulaciones. Dentro de los requisitos que exige el texto único del Código Electoral para postularse, es lo concerniente a la apertura de la cuenta bancaria y llenar los formularios de propuesta de gobierno y un formulario de hoja de vida. A nivel de Comité Nacional de Elecciones del Frente Amplio por la Democracia, ya nos estamos organizando, estamos capacitando a todos nuestros miembros de forma tal de poder hacer llegar toda la información y poder estructurarnos pues en caras de nuestras elecciones primarias el 28 de octubre del 2018. A nombre del Frente Amplio por la Democracia, queremos señalar que nos estamos preparando desde hace algunos meses, después de nuestro Congreso Constitutivo, desde el punto de vista territorial, para hacerle frente al torneo electoral del 5 de mayo del 2019. Sin embargo, queremos indicar que desde la Dirección Ejecutiva Nacional del Frente Amplio por la Democracia nos preocupan algunos elementos que creemos necesario que la comunidad nacional tenga claro. Uno de ellos es la debilidad que existe a nivel del Tribunal Electoral en torno a las reglamentaciones para el propio proceso electoral. Un segundo elemento, los vicios de clientelismo político que ya asoman a las puertas por parte de la partidocracia, de los partidos tradicionales e incluso de los llamados independientes. Y un tercer elemento que también para nosotros es preocupante es una reforma electoral que abre las puertas a alianzas bajo la figura de reserva que están haciendo los partidos para llegar a acuerdos entre partidos involucrados en la corrupción a nivel nacional para garantizar la impunidad en los casos de corrupción que se han gestado durante las diversas administraciones que han gobernado este país. Nosotros vemos cómo partidos políticos que supuestamente dicen adversarse comienzan a trasladar pactos de gobernabilidad entre ellos a través de las figuras de reserva, es decir, si bien pueden presentar candidaturas presidenciales independientes por separado, sin embargo, a nivel de los puestos de alcaldía, de diputados y de representantes a corregimiento, comienzan a establecerse esos pactos para crear las condiciones que garantice que independientemente de la fuerza de la partidocracia que logra accesar a la Asamblea Nacional, al Ejecutivo, cree el establecimiento de la impunidad que ha venido rechazando el pueblo panameño. Eso queremos darlo a conocer a la faz del país,
Creemos que esto significa un nuevo acto de corrupción, un nuevo acto que atenta contra lo que está aspirando el pueblo panameño: justicia y construcción de real democracia. Desde esa perspectiva, el Frente Amplio por la Democracia hoy hace público estas observaciones que vemos con preocupación frente a un torneo electoral en el 2019. Nosotros, en el día de ayer, como Frente Amplio por la Democracia, hubo participación en el primer encuentro nacional de organizaciones cívicas, sociales, populares, ambientales, gremiales de la República de Panamá, efectuado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. En este encuentro se debatió sobre la coyuntura actual, cómo hacer frente a las medidas antipopulares que están acentuando el gobierno actual, que tiene que ver con el problema de la producción de alimentos en el país, el problema de la energía eléctrica, entre otros. Y además de eso, se debatió sobre el qué hacer frente a las elecciones de 2019, o sea, cuál va a ser el papel del movimiento social organizado en este torneo electoral frente a una partidocracia tradicional que plantea lo mismo, cambiar para acentuarse en el poder en contra de los intereses del pueblo. El encuentro resuelve de manera unánime de más de 30 organizaciones populares y sociales que ahí estuvieron representadas, apoyar e integrar el esfuerzo del Frente Amplio por la Democracia como plataforma de lucha a favor del pueblo panameño, como la alternativa real del pueblo panameño frente a la situación que estamos viviendo. Como esto, como un acuerdo a largo plazo del Encuentro Nacional de Dirigentes Populares, Sociales y Gremiales. Además de eso, se aprueba una agenda de lucha frente al momento actual que atraviesa la nación, que va desde una reunión de la Coordinadora de Movimientos Populares que se va a realizar el día 7 de agosto en la Universidad de Panamá, en las oficinas de la PUDET. E igual se sigue con una serie de acciones que incluye el 9 de agosto el piqueteo frente a las oficinas de AUCSA y las oficinas de TESA, que coinciden en el mismo edificio en la vía Ricardo J. Alfaro, Tumbamuerto, a las 3 de la tarde. La siguiente semana, 16 de agosto, se va a realizar otro piqueteo, en este caso frente a la Autoridad de los Servicios Públicos, la SED. Ahí exigiendo obviamente que esta suspensión del aumento de la tarifa eléctrica no sea solo suspender, sino definitivamente quitar la posibilidad de que esto se lleve nuevamente a ser una realidad en contra de la economía de las familias panameñas. El 23 de agosto a las 4 de la tarde, el Movimiento Popular Unido ayer también aprobó realizar un piqueteo a la Asamblea de Diputados, recordando que tienen que rendir cuenta y tienen que de alguna manera ser investigados frente a lo que ha ocurrido con el mal manejo de los dineros públicos en las planillas que ellos utilizan, la planilla 080, la 172, entre otros actos de corrupción en contra de la población panameña. Este plan de acción lleva también a que luego de estos piqueteos que se van a estar dando durante las semanas de agosto, termina el 29 de agosto una gran marcha nacional que parte desde el Parque Porra a la Presidencia de la República, en unidad todos los movimientos sociales, además de Frenadeso, otras organizaciones que representan al pueblo panameño, unidos marcharemos hacia la Presidencia de la República en detrimento y rechazo a la política económica que lleva adelante el señor Juan Carlos Varela y en reclamación al respeto y a la satisfacción de los intereses del pueblo. Y planteamos entonces reunirnos nuevamente, convocamos a un nuevo encuentro nacional de dirigentes para el 1 de septiembre, donde se debe ir materializando ya la propuesta electoral de Frente Amplio por la Democracia y las alianzas reales y concretas con el pueblo panameño, representadas en sus organizaciones cívicas, ambientales, gremiales, de médicos, de profesores y de trabajadores y comunidades. ¡Viva el PAN! ¡Viva! ¡Viva el PAN! ¡Viva! Frenadeso Noticias.